Hoy en Literatura para Oír, nuestra invitada es la argentina Angélica Gorodischer, escritora considerada una pionera de la ciencia ficción en América Latina. Pero su destreza narrativa también abarca, como muestra esta agridulce historia, los ámbitos de la memoria. Cámara Oscura, Achela Leiva. Ahora resulta que mi abuela Gertrudis es un personaje y que en esta casa no se puede hablar mal de ella. Así que como yo siempre hablé mal de ella y toda mi familia también, lo que he tenido que hacer es callarme y no decir nada, ni nombrarla siquiera. Hágame el favor, ¿quién entiende a las mujeres? Y eso que yo no me puedo quejar. Mi Jaya es de lo mejorcito que hay. Al lado de ella yo soy bien poca cosa. No hay más que verla. Como que en la colectividad de todo el mundo la empezó a mirar con ganas en cuanto cumplió los quince. Tan rubia y con esos ojos y esos modos. Y la manera que tiene de levantar la cabeza. Que no hubo Shotkin que no pensara en casarla bien. Pero muy bien. Por lo menos con uno de los hijos del viejo Saponisk el de los repuestos para automotores, y para los 16 ya la tenían loca a mi suegra con ofrecimientos y que esto y que lo otro y que tenía que apuntar bien alto. Y esa misma Jaya que se casó conmigo y no con uno de esos ricachones, aunque a mí francamente tan mal no me va, ella que a los 30 es más linda que a los 15 y que ni se le nota que ya tiene dos hijos grandes, ...Duvelt y Batia, tan parecidos a ella, pero que sacaron mis ojos negros, eso sí, esa misma Jaya, que siempre es tan dulce y suave, se puso hecha una fiera cuando yo dije que la foto de mi abuela Gertrudis no tenía por qué estar encima de la chimenea, en un marco dorado con adornos que le deben haber costado sus buenos pesos, que no me diga que no. Y esa foto, justamente esa, que no se vuelva a hablar del asunto, me dijo Jaya cuando yo le dije que la sacara. Ni se te ocurra. Yo puse ahí la foto y ahí se queda. Bueno, está bien, dije yo, pero por lo menos no esa foto. ¿Y qué otra? Vamos a ver, ¿eh? Dijo ella. Si fue la única que se sacó en su vida. Menos mal, dije yo. Si es que si mis. Ni acordarme quiero de lo que dijo ella. Pero es cierto que era fea mi abuela Gertrudis. Fea con ganas. Chiquita, flaca, negra chueca, visca, con unos anteojos redondos de armazón de metal ennegrecido, que tenían una patilla rota y arreglada con unas vueltas de piolín y un nudo, siempre vestida de negro desde el pañuelo en la cabeza hasta las zapatillas. En cambio, mi abuelo León, tan buen mozo, tan grandote, con esos bigotes de rey y vestido como un señor que parece que llena toda la foto, y los ojos que le brillan como dos faroles. Apenas si se le ve a mi abuela al lado de él, eso es una ventaja. Para colmo están alrededor todos los hijos que también eran grandotes y buenos mozos, los seis varones y las dos mujeres. Mis tíos, Aarón, Jaime, Abraham, Salo e Isidoro, y Samuel, mi padre, que era el más chico de los varones. Y mis tías, Sara y Raquel, están sentadas en el suelo cerca de mi abuelo. Y atrás se ven los árboles y un pedazo de la casa. Es una foto bien grande en cartulina gruesa, medio de color marrón, como eran entonces, así que bien caro le debe haber salido el marco dorado con adornos, y no es que yo me fije en esas cosas. Jaya sabe que puede darse sus gustos y que yo nunca le he hecho faltar nada, ni a ella ni a mis hijos, y que mientras yo pueda van a tener de todo y no van a ser menos que otros, faltaba más. Por eso me duele esto de la foto sobre el estante de mármol de la chimenea, pero claro que mucho no puedo protestar porque la culpa es mía y nada más que mía por andar hablando demasiado. ¿Y por qué no va a poder un hombre contarle a su mujer cosas de su familia? Vamos a ver. Casi diría que ella tiene derecho a saber todo lo que uno sabe. Y sin embargo, cuando le conté a Jaya lo que había hecho mi abuela Gertrudis, medio en broma, medio en serio, quiero decir que un poco divertido como para quitarle importancia a la tragedia y un poco indignado como para demostrar que yo sé que lo que es justo es justo y que no he sacado las malas inclinaciones de mi abuela, cuando se lo conté una noche de verano en que volvíamos de un cine con refrigeración y habíamos comprado helados y los estábamos comiendo en la cocina los dos solos porque los chicos dormían, ella dejó de comer y cuando terminó golpeó con la cuchara en la mesa y me dijo que no lo podía creer. Pero es cierto, dije yo. Claro que es cierto. Pasó así y no más, como te lo conté. Ya sé, dijo Jaya y se levantó y se paró al lado mío con los brazos cruzados y mirándome enojada. Ya sé que pasó así. No lo vas a haber inventado vos. Lo que no puedo creer es que seas tan desalmado como para reírte de ella y decir que fue una mala mujer. Pero Jaya, alcancé a decir, ¿qué pero Jaya ni qué nada? me gritó. Menos mal que no me enteré de esto antes que nos casáramos. Menos mal para vos, porque para mí es una desgracia venir a enterarme a esta altura de mi vida que estoy casada con un bruto sin sentimientos. Yo no entendía nada, y ella se fue dando un portazo y me dejó solo en la cocina, solo y pensando qué sería lo que había dicho yo que la había puesto tan furiosa. Fui hasta la puerta, pero cambié de idea y me devolví. Hace 10 años que estamos casados y la conozco muy bien, aunque pocas veces la había visto tan enojada. Mejor dejar que se tranquilizara, me comí lo que quedaba de mi helado, guardé en el congelador lo que habíamos traído para los chicos, le pasé el repasador a la mesa y dejé los platos en la pileta. Me fijé en la puerta y la ventana que dan al patio, que estuvieran bien cerradas, apagué la luz y me fui a acostar haya dormía o oh, se hacía la que dormía Me acosté y miré el techo que se veía gris con la luz que entraba por la ventana abierta la toqué apenas Jaya, le dije My entire my dale como cuando éramos novios Nada ni se movió ni me contestó ni respiró más fuerte ni nada Está bien pensé si no quiere no quiere ya se le va a pasar Puse la mano en su lugar y cerré los ojos. Estaba medio dormido cuando voy y miro el techo gris otra vez porque me había parecido que la oía llorar. Pero debo haberme equivocado, no era para tanto. Me dormí de veras y a la mañana siguiente era como si no hubiera pasado nada. Pero ese día, cuando vuelvo del negocio casi de noche, cansado y con hambre, ¿qué veo? Eso, el retrato de mi abuela Gertrudis en su marco dorado, con adornos encima de la chimenea. ¿De dónde sacaste eso? Le dije, señalándoselo con el dedo. Estaba en el estante de arriba del placard, me dijo ella con una gran sonrisa, con todas las fotos de cuando eras chico que me regaló tu madre. Ah, no, dije yo y alargué las manos como para sacarlo de ahí. Te advierto una cosa, Isaac Rosenberg, me dijo muy despacio y yo me di cuenta de que iba en serio porque ella siempre me dice Chucky. Como me dicen todos, y cuando me dice Isaac, es que no está muy contenta. Y nunca me ha dicho con el apellido antes, salvo una vez. Te advierto que si sacas esa foto de ahí, yo me voy de casa y me llevo a los chicos. Lo decía de veras, yo la conozco. Sé que lo decía de veras porque aquella otra vez que me había llamado por mi nombre y mi apellido también, me había amenazado con irse. Hacía mucho de eso y no teníamos los chicos y para decir la verdad, las cosas no habían sido como ella creyó que habían sido, pero mejor no hablar de eso. Yo bajé las manos y las metí en los bolsillos y pensé que era un capricho y que bueno, que hiciera lo que quisiera, que yo ya iba a tratar de convencerla de a poco. Pero no la convencí. No la convencí nunca. Y la foto sigue ahí. A Jaya se le pasó el enojo y dijo: Bueno, vamos a comer que hice Kugel de arroz. Lo hace con la receta de mi suegra y ella sabe que me gusta, como para comerme tres platos, y yo sé que ella sabe y ella sabe que yo sé, por algo lo había hecho. Me comí más tres platos, pero no podía dejar de pensar en por qué Jaya se había puesto así. ¿Por qué quería tener la foto encima de la chimenea? ¿Y qué tenía mi abuela Gertrudis para que se armara en mi casa tanto lío por ella? Nada. No tenía nada. Ni nombre tenía, ni un buen y honesto nombre judío. Sure o Surque, como las abuelas de los demás, no señor. Gertrudis. Es que no hizo nunca nada bien, ni a tiempo, ni siquiera nacer. Como que mis bisabuelos venían en barco con tres hijos y mi bisabuela embarazada. De Rusia venían, pero habían salido de Alemania para Buenos Aires en el Madrid. Y cuando el barco atracó en ese mismo momento, a mi bisabuela le empezaron los dolores del parto. Y ya creían que mi abuela iba a nacer encubierta entre los baúles y los canastos y los paquetes y la gente que iba y venía, aunque todavía no sabían que lo que venía era una chica. Pero mi bisabuelo y los hijos tuvieron que ir a tierra porque ya iban pasando casi todos. Y mi bisabuela quedó allá arriba retorciéndose y viendo a su familia ya en tierra argentina, y entonces pensó que lo mejor era que ella también bajara y su hijo fuera argentino. Despacito, de a poco, agarrándose de la baranda y con un marinero que la ayudaba, fue bajando. Y en medio de la planchada, ¿qué pasa? Sí, justamente, en medio de la planchada nació mi abuela. Mi bisabuela se dejó caer sobre los maderos y allí mismo, con ayuda del marinero alemán que gritaba algo que nadie entendía, salvo los otros marineros alemanes, y de una mujer que subió corriendo, llegó al mundo el último hijo de mi bisabuela, mi abuela Gertrudis. De entrada no más, ya hubo lío con ella. ¿Mi abuela era argentina o era alemana? Yo creo que ni a la Argentina ni a Alemania les importaba un pito la nacionalidad de mi abuela, pero los empleados de inmigración estaban llenos de reglamentos que no decían nada sobre un caso parecido y no sabían qué hacer. Aparte de que parece que mi bisabuela se las traía y a pesar de estar recién parida empezó a los alaridos, que su hija era argentina, como si alguien entendiera lo que gritaba, y como si con eso le estuviera haciendo un regalo al país que acababa de llegar, y qué regalo. Al final fue Argentina. No sé quién lo resolvió ni cómo. Probablemente algún empleado que estaba apurado por irse a almorzar y la anotaron en el puerto como Argentina llegada de Alemania, aunque no había salido nunca de acá para allá. Y otro lío hubo cuando le preguntaron a mi bisabuelo el nombre. Habían pensado en llamarlo Iquiel, si era varón. Pero con todos los apurones del viaje, no se les había ocurrido que podía ser una chica y que una chica también necesita un nombre. Mi bisabuelo miró a su mujer que parece que era lo que hacía siempre, que había que tomar una decisión, pero a ella se le habían terminado las energías con los dolores, los pujos, la bajada por la planchada, los alaridos y los reclamos sobre la nacionalidad de su hija, que a todo esto berreaba sobre un mostrador envuelta en un saco del padre. Gertrudis, señor, es un lindo nombre, dijo el empleado de inmigración. ¿Cómo? Dijo mi bisabuelo, claro que en ruso. Mi novia se llama Gertrudis, dijo el tipo. Mi bisabuelo supo recién después, al salir del puerto con la familia, el equipaje y la recién nacida, lo que el empleado había dicho porque se lo tradujo Naun Weismann, que había ido a buscarlos con los dos hijos y el carro, pero para entonces mi abuela ya se llamaba Gertrudis. Sí, sí, dijo mi bisabuelo medio aturdido. Gertrudis, ¿entiende? Es un lindo nombre, dijo el empleado. Gertrudis, dijo mi bisabuelo como pudo y pronunciando mal las Rs, y así quedó porque así la anotaron en el puerto. De los otros líos, los que vinieron después con el registro civil y la partida de nacimiento, más vale no hablar. Eso sí, por un tiempo todo estuvo tranquilo y no pasó nada más. Es decir, sí pasó pero mi abuela no tuvo nada que ver. Pasó que estuvieron un mes en lo de Naum hasta aclimatarse y que después se fueron al campo. Allí mi bisabuelo trabajó como tantero, pero en pocos años se compró la chacra, la hizo progresar, al principio trabajando de sol a sol toda la familia y después ya más aliviados y con peones. Y todo anduvo bien, tan bien que hasta compró unas cuantas hectáreas más hasta que llegó a tener una buena propiedad. Para ese entonces mi abuela Gertrudis tenía 15 años y ya era horrible. Visca había sido desde que nació en la planchada del barco alemán, pero ahora era esmirriada y chueca y parecía muda, tampoco era lo que hablaba. Mi bisabuelo tenía un montón de amigos en los campos vecinos y en el pueblo a donde iban todos los viernes a la mañana a quedarse hasta el sábado a la noche en lo de un primo hermano de mi bisabuela, pero ni él ni su mujer tenían muchas esperanzas de casar a esa hija fea y antipática, hasta que apareció mi abuelo León como una bendición del cielo. Mi abuelo León no había nacido en la planchada de un barco, ni alemán ni de ninguna otra nacionalidad, había nacido como se debe, en su casa, o mejor dicho, en la de sus padres, y desde ese momento hizo siempre lo que debía y cuando debía, por eso todo el mundo lo quería y lo respetaba y nadie se rió de él. Y nadie pensó que era una desgracia para la familia. Era viudo y sin hijos cuando apareció por lo de mis bisabuelos, viudo de Ruth Buckman, que había muerto hacía un año. Parece que a mi bisabuela ya le habían avisado de qué se trataba, porque lavó y peinó y perfumó a su hija y le recomendó que no hablara, aunque eso no hacía falta, y que mirara siempre al suelo para que no se le notara la visquera que eso era útil, pero tampoco hacía falta, y para que de paso se viera que era una niña inocente y tímida. Y así fue como mi abuelo León se casó con mi abuela Gertrudis, no a pesar de que fuera tan fea, sino precisamente porque era tan fea. Dicen que Ruth Bookman era la muchacha más linda de toda la colectividad, de toda la provincia, de todo el país y de toda América. Dicen que era pelirroja y tenía unos ojos verdes almendrados y una boca como el pecado y la piel muy blanca y las manos largas y finas. Y dicen que ella y mi abuelo León hacían una pareja como para darse vuelta y quedarse mirándolos. También dicen que ella tenía un genio endemoniado y que les hizo la vida imposible a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus cuñadas, a sus sobrinos, a sus vecinos y a todo el pueblo. Y a mi abuelo León mientras estuvo casada con él. Para colmo no tuvo hijos. Ni uno solo fue capaz de darle a su marido, a lo mejor nada más que para hacerlo quedar mal, porque hasta ahí parece que llegaba el veneno de esa mujer. Cuando murió, mi abuelo largó un suspiro de alivio, durmió dos días seguidos y cuando se levantó se dedicó a descansar. A ponerse brillantina en el bigote y a irse a caballo todos los días al pueblo a visitar a los amigos que Ruth había ido alejando de la casa a fuerza de gritos y de malos modos. Pero eso no podía seguir así por mucho tiempo. Mi abuelo león era todo un hombre y no estaba hecho para estar solo toda la vida, aparte de que la casa se estaba viniendo abajo y necesitaba la mano de una mujer, y el campo se veía casi abandonado y algunos habían empezado a echarle el ojo calculando que mi abuelo lo iba a vender casi por nada. Fue por eso que un año después del velorio de su mujer, mi abuelo decidió casarse, y acordándose del infierno por el que había pasado con Ruth, decidió casarse con la más fea que encontrara, y se casó con mi abuela Gertrudis. La fiesta duró tres días y tres noches en la chacra de mi bisabuelo. Los músicos se turnaban en el salón grande y las mujeres no daban abasto en la cocina de la casa, en la de los peones y en dos o tres fogones y hornos que se habían improvisado al aire libre. Mis bisabuelos tiraron la casa por la ventana con gusto. Hay que ver que no era para menos si habían conseguido sacarse de encima semejante clavo y casarla con el mejor candidato en cien leguas a la redonda. Mi abuela no estuvo los tres días y las tres noches en la fiesta. Al día siguiente, no más de la ceremonia, ya empezó a trabajar para poner en orden la casa de su marido, y a los nueve meses nació mi tío Aarón, y un año después nació mi tío Jaime, y once meses después nació mi tío Abraham, y así. Pero ella no paró nunca de trabajar. Hay que ver las cosas que contaba mi tía Raquel, de cómo se levantaba antes que amaneciera, y preparaba la comida para todo el día. Limpiaba la casa y salía a trabajar en el campo, y de cómo cosía de noche mientras todos dormían, y les hacía las camisas y las bombachas, y hasta la ropa interior a los hijos y al marido, y los vestidos a las hijas, y las sábanas, y los manteles, y toda la ropa de la casa, y de los dulces y las confituras que preparaba para el invierno, y de cómo sabía manejar a los animales, enfardar, embolsar y ayudar a cargar los carros. Y todo eso sin decir una palabra, siempre callada, siempre mirando al suelo para que no se le notara la visquera. Hay que reconocer que le alivió el trabajo a mi abuelo León, chiquita y flaca como era, porque tenía el aguante de dos hombres juntos. A la tarde mi abuelo ya no tenía nada más que hacer. Se emperifollaba y se iba para el pueblo en su mejor caballo. Con los arneses de lujo, con los que mi abuela ya se lo tenía ensillado, y como a ella no le gustaba andar entre la gente, se quedaba en la chacra y seguía dale que dale. Y así pasó el tiempo. Y nacieron los ocho hijos. Y dicen mis tías que ni con los partos mi abuela se quedó en cama o dejó de trabajar un solo día. Por eso fue más terrible todavía lo que pasó. Cierto que mi abuelo León no era ningún santo y cierto que le gustaban las mujeres y que él les gustaba a ellas, y cierto que alguna vecina malintencionada le fue con chismes a mi abuela, y que ella no dijo nada, no hizo ningún escándalo, ni lloró, ni gritó, cierto. Y eso que mi abuelo se acordó de repente de Ruth bookman y anduvo unos días con el rabo entre las piernas, no fuera que a mi abuela le fuera a dar por el mismo lado. No digo que él haya estado bien, pero esas son cosas que una mujer sabe que hay que perdonarle a un hombre, y francamente no había derecho a hacerle eso a mi abuelo, ella que tendría que haber estado más que agradecida porque mi abuelo se había casado con ella. Y más cruel fue todo si se piensa en la ironía del destino, porque mi abuelo les quiso dar una sorpresa y hacerles un regalo a todos sus hijos y a sus hijas, y a mi abuela Gertrudis también, claro. Mientras estaban los ocho hijos y mi abuelo León comiendo, y mi abuela iba y venía con las cacerolas y las fuentes, mi abuelo contó que había llegado al pueblo un fotógrafo ambulante. Y todos preguntaron cómo era, y cómo hacía, y qué tal sacaba y a quiénes les había hecho fotografías. Y mis tías le pidieron a mi abuelo que las llevara al pueblo a sacarse una foto cada una. Entonces mi abuelo se rió y dijo que no que él ya había hablado con el fotógrafo y que al día siguiente iba a ir con sus máquinas y sus aparatos a la chacra a sacarlos a todos. Mis tías se rieron y dieron palmadas y lo besaron a mi abuelo y se pusieron a charlar entre ellas a ver qué vestidos se iban a poner. Y mis tíos decían que eso era cosa de mujeres y lujos de la ciudad, pero que se alisaban las bombachas y se miraban de costado en el vidrio de la ventana. Y el fotógrafo fue al campo y le sacó a todos esa foto marrón en cartulina dura que está ahora encima de la chimenea de mi casa en un marco dorado con adornos y que Jaya no me deja sacar de ahí. Era rubio el fotógrafo, rubio, flaco, no muy joven, de pelo enrulado y rengueaba bastante de la pierna izquierda. Lo sentó a todos fuera de la casa, con sus mejores trajes, peinados ilustrados, que daba gusto verlos. A todos menos a mi abuela Gertrudis, que estaba como siempre de negro y que ni se había preocupado por tener un vestido decente. Ella no quería salir en la foto y dijo que no tantas veces que mi abuelo León ya estaba medio convencido y no insistió más. Pero entonces el fotógrafo se acercó a mi abuela y le dijo que si alguien tenía que salir en esa foto era ella. Y ella le dijo algo que no sé si me contaron qué fue y me olvidé o oh, si nadie oyó y no me contaron nada y él le contestó que él sabía muy bien lo que era no querer salir en ninguna foto o algo así he oído muchas veces el cuento pero no me acuerdo de las palabras justas la cosa es que mi abuela se puso al lado de mi abuelo león entre sus hijos y así estuvieron todos en pose un largo rato y sonrieron y el fotógrafo rubio flaco y rengo le sacó la foto mi abuelo León le dijo al fotógrafo que se quedara esa noche allí para revelarla y para que al día siguiente le sacara otras. Así que esa noche mi abuelo le dio de comer a él también. Y él contó de su oficio y de los pueblos por los que había andado, de cómo era la gente y cómo lo recibían, y de algunas cosas raras que había visto o que le había pasado. Y mi tío Aaron siempre dice que la miraba como si no le hablara más que a ella, pero vaya a saber si eso es cierto, porque no va a haber sido él el único que se dio cuenta de algo. Lo que sí es cierto es que mi abuela Gertrudis se sentó a la mesa con la familia, y eso era algo que nunca hacía porque tenía que tener siempre todo listo en la cocina mientras los demás comían para ir sirviéndolo a tiempo. Después que terminaron de comer, el fotógrafo salió a fumar afuera porque en esa casa nadie fumaba, y mi abuela le llevó un vasito de licor, y me parece, aunque nadie me lo dijo, que algo deben haber hablado allí los dos. Al otro día el fotógrafo estuvo sacando fotos toda la mañana. Primero, mi abuelo León solo, después con los hijos, después con las hijas, después con todos los hijos juntos, después mis tías solas, con sus vestidos bien planchados y el pelo enrulado. Pero mi abuela Gertrudis no apareció, ocupada en el tambo y en la casa. Pero qué cosa, yo que no la conocí, yo que no había nacido, como que mi padre era un muchachito que no conocía a mi madre todavía, yo me la imagino ese día escondida, espiándolo desde atrás, de algún postigo entornado mientras la comida se le quemaba sobre el fuego. Imaginaciones mías no más, porque según dicen mis tías, nunca se le quemó una comida, ni descuidó nada de lo de la casa, ni de lo del campo. El fotógrafo reveló las fotos y almorzó en la casa y a la tarde las pegó en los cartones con una guarda grabada y la fecha y mi abuelo León le pagó. Cuando terminaron de comer ya de noche, él se despidió y salió de la casa. Ya tenía todo en el break destartalado de en el que había aparecido por el pueblo y desde la oscuridad de allá afuera les volvió a gritar adiós a todos. Mi abuelo León estaba contento porque les había sacado unas fotos muy buenas, pero no era como para acompañarlo más allá de la puerta porque ya le había pagado por su trabajo más que nadie en el pueblo y en las chacras. Se metieron todos adentro y se oyó al caballo yéndose y después nada más. Cuando alguien preguntó por mi abuela Gertrudis, que hasta hoy mis tíos discuten, porque cada uno dice que fue él el que preguntó, mi abuelo León dijo que seguramente andaría por ahí afuera haciendo algo, y al rato todos se fueron a acostar. Pero a la mañana, cuando se levantaron, encontraron todavía las lámparas prendidas sobre las mesas y los postigos sin asegurar. No había fuego, ni comida hecha, ni desayuno listo. Ni vacas ordeñadas, ni agua para tomar, ni para lavarse, ni pan cocinándose en el horno, ni nada de nada. Mi abuela Gertrudis se había ido con el fotógrafo. Y ahora digo yo, tengo o no razón en decir que esa foto no tiene por qué estar en la chimenea de mi casa. Y cuando los chicos pregunten algo, le dije un día a Jaya. Ya vamos a ver, dijo ella. Preguntaron, claro que preguntaron, y delante de mí. Por suerte, Jaya tuvo la sensatez de no explicar nada. Es la familia de papá, dijo. Hace muchos años en el campo, cuando vivían los abuelos, ¿ven? El Saide, La Bob, tío Aarón, tío Isidoro, tío Salo. Y así los fue nombrando y señalando uno por uno sin hacer comentarios. Los chicos se acostumbraron a la foto y ya no preguntaron nada más. Hasta yo me fui acostumbrando. No es que esté de acuerdo, no, eso no. Pero quiero decir que ya no la veo, que no me llama la atención salvo que ande buscando algo por ahí y tenga que mover el marco dorado con adornos. Una de esas veces le pregunté a Jaya, que estaba cerca mío, revolviendo los estantes del baúl. ¿Me vas a explicar algún día qué fue lo que te dio por poner esa foto acá? Ella se dio vuelta y me miró. No, me dijo. No me esperaba eso. Me esperaba una risita y que me dijera que sí, que alguna vez me lo iba a contar o que me lo contara ahí mismo. ¿Cómo que no? No, me dijo de nuevo sin reírse. Si necesitas que te lo explique, quiere decir que no mereces que te lo explique. Y así quedó. Encontramos lo que andábamos buscando. ¿O no? No me acuerdo y nunca volvimos a hablar Jaya y yo de la foto de mi abuela Gertrudis sobre la chimenea con su marco dorado con adornos. Pero yo sigo pensando que es una ofensa para una familia como la mía tener en un lugar tan visible la foto de ella, que parecía tan buena mujer, tan trabajadora, tan de su casa, y que un día se fue con otro hombre, abandonando a su marido y a sus hijos de pura maldad no más, sin ningún motivo. en Literatura para Oír La Cámara Oscura, de la escritora argentina Angélica Gorodischer. y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona.